del gobierno de Kiko Vega, falló la fiscalía en este proceso. Ah, bueno, vamos a preguntar exactamente qué fue lo que sucedió. No he hablado con el fiscal después de esta situación, pero bueno, revisaremos, ¿no? Yo confío en que se tiene que seguir un procedimiento conforme a derecho y pues que se reúnan los elementos que se requieran para la vinculación o no a proceso, ¿no? Ya veremos con el fiscal, que sea él, es una autoridad competente y autónoma. ¿No sucederá lo mismo con Bonilla? No, pues esperemos que no. Nosotros estamos haciendo lo que nos toca, presentando los recursos jurídicos que tenemos al alcance por el tema de la fotovoltaica, como ustedes conocen, que pues hasta la fecha todavía no logramos destrabar el tema de las participaciones federales, que si bien es cierto, gracias a esta pues a estos recursos que hemos entablado, hemos logrado que no se estén descontando las participaciones federales. Sin embargo, pues seguimos en el litigio, ¿no? Y pues esperamos y confiamos en la Fiscalía General del Estado en que actúe conforme a derecho, ¿no? Se aplicó el Estado de Derecho, ayer lo platicábamos, ¿no? Que es un criterio interesante de revisar. Desde mi punto de vista, él siempre tuvo el derecho de regresar al Senado, ¿no? La licencia te permite separarte de un cargo para poder participar en otro tipo de proceso electoral, y pues él aplicó ese derecho, ¿no? De pedir la licencia, separarse del Senado, ser gobernador, y una vez que terminó la gobernatura, fue la posibilidad de regresar al Senado, ¿no? No había ocurrido antes una situación similar en el país. Sin embargo, bueno, pues ya vemos el criterio que tuvo los magistrados, y pues qué bueno por él, ¿no? ¿Ya le habló para felicitar? ¿Ya lo felicitó, Goro? No lo hemos felicitado. Yo creo que independientemente cuando se fuera iba a acudir a las audiencias, entonces pues deberá de presentarse, ¿no? Gobernador de los Y si no, pues no prescribe el delito, así que lo esperamos en el delito.